gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Binding of Isaac Afterbirth, la serie favorita de vuestras novias. Bueno, para los que tengáis, que seréis dos. Vamos a jugar un desafío, yo creo. Me habéis dicho que con Pong desbloqueaba un objeto para The Keeper, pero Pong ya lo tengo hecho, ¿no? Me gustaría intentar algún desafío tocho. Backwards, creo que Backwards empezabas en Mr. Satan. Tío, qué obsesión tengo con decir Mr. Satan. Empezabas en Mega Satan y tenías que ir hacia atrás, ¿no? Y con cada boss que ibas superando te iban quitando objetos. Vamos a probar. ¿Qué tenemos? 1.52 de daño. ¿Me estás vacilando? ¿Cómo que 1.52 de daño? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué tiro así de raras las bombas? ¡Ah, que tengo Tiny Planet! Nah, restar. 3.50. Brimstone. Doble Brimstone. Bueno. ¿Qué coño? Tengo la cosa esa. Que atacas en diagonal. Fuck. Escucha, daño cero, ¿eh? Hola, pero es que no hay daño. Nada, reinicia, no hay daño. 4.18. Tenemos toda la vida. ¿Qué son estos? Los pulmones de... ¿Estos son los pulmones de... ¿De monstruo? ¿Qué tengo? Escúchame, ¿cómo es esta vaina? Tengo cero de daño, ¿eh? Tengo Bob's Brain, pero... Ya ves tú. Vale. Uno menos. Esto creo que va a ser difícil, ¿eh? Este desafío va a ser complicado. Ya os lo digo. ¿Tengo Polydactyl? No, eso no es Polydactyl. Es que empezamos con ítems totalmente aleatorios. Y claro, realmente la gracia o el truco es ir reiniciando hasta que toque algo realmente potente, ¿sabes? Polyphemus, por ejemplo. Sacred Heart, aunque no sé si te puede tocar. No sé si puede tocarte algo como Sacred Heart. No sé qué me ha dado. Vale, se ha bajado. Pero puede seguir invocando bichos. ¡Qué cabrón! Vale, esto puede ser complicadete, ¿eh? Te mueres, por favor. Voy a intentar matar a Mr. Satan. ¡Otra vez! ¿Qué me pasa? ¿Por qué digo Mr. Satan? Os lo prometo, no lo sé. Mr. Satan. Mr. Satan. Dios, qué poco daño tengo. Lo bueno es que tengo muchísima vida. Lo que... No recuerdo si te iban quitando vida y objetos. Creo que te iban quitando vida y objetos con cada vez que vas hacia arriba, ¿sabes? Fuck. Mierda. Es que intento hacerle el mayor daño posible con los pulmones. Vale. Igual tuve que haberme quedado con Brimstone, pero no hacía nada de daño Brimstone. No sé por qué hacía tan poco daño. Porque aún con 3.50 de daño... Bueno, no es que hiciera poco daño realmente. Yo creo que era más por la zona en la que nos encontramos, que es básicamente el... Bueno, no el final, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces aquí, pues, joder, falta daño, tío. Vale. ¿Tendré que utilizar la mosca blanca? Y la putada es que luego nos van quitando objetos. Entonces puede que nos quiten luego los pulmones
Tío, no me sale el nombre, loco. De monstruo. O monstruo, no sé cómo se llama. Creo que es monstruo. Joder, chaval. Nada, espérate. Vamos a reiniciar otra vez. Tenemos cricket. Vale. Esto me gusta. Esto me gusta muchísimo. 5 tier delay con cricket. Con la corona. Oh my god. Con Holy Mantle. Con 5 de tier delay. Vale, esto pinta bien, ¿eh? Esto no está mal, ¿eh? Si tengo muy poquito rango, tío. Bueno, basta, ¿no? Vale. Que no me quiten la corona, que no me quiten la corona. Es lo más importante. Vale, fuera. Qué pesado eres, hijo. Vale. Ay. Y también tenemos Cricket Buddy. No. No sé, es que algo está haciendo que las lágrimas... Ah, no, nada, nada, nada. Olvídalo, 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 olvídalo. Pensé que tenía Cricket Buddy o el parásito, pero no. Es que, o es cosa mía, se están rompiendo al tocar el suelo las lágrimas. Vale, muerto. Ahora vienen cuatro, ¿eh? Acordaos. Cuidado. Vale, me han quitado Holy Mantle. Que no me quiten ahora la vida que me queda. Para no perder la corona. Vale, buena. Ah, tengo hormonas también. Y caos y de todo, tío. Mierda, el ataque en diagonal. ¡Ah, Gerier! Bueno, no pasa nada. Aún tengo 9 de daño, ¿sabes? Puedo pasármelo fácilmente. Pam, 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 pam. Gerier, es tonto. ¿Cómo se nota, la falta de la corona? Buah, ¿cómo esquivo eso? Vale, segunda fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, son los 10 que salen a la derecha. Claro, tenemos number 1, hormonas. Odio este ataque. Es muy raro este ataque, tío. Coño de la madre. Claro, es que number one te aumenta mucho el tier delay. O sea, te lo reduce bastante. Esto no sé cómo esquivarlo, ¿eh? Pero te da muy poco rango. Sin el rango no puedo hacer nada, tío. Vale. Pum, pam, pam, pam. Joder, chaval, lo que me está costando, ¿no? Ay, qué curiosidad. Bueno, no es que me acabe de dar cuenta, pero nunca lo había comentado. Y es que Mega Satán no tiene barra de vida. O sea, la barra de vida normal que tienen los bosses abajo, Mega Satán no la tiene.
Curioso. Esto lo voy a pasar. Esto me lo voy a pasar mañana, ¿vale, chavales? Nada, me muero. Estoy muerto. Estoy a un hit. Que esa, tenemos muy buena build, tío. 45 de daño, vale. Tenemos IPCAC. Esto me gusta, ¿eh? Esto está bien. Bueno, te quieren morir. Tengo la impresión de que está aguantando más hostias de las que debería. No sé. Debe ser cosa mía realmente, ¿eh? Igual es cosa mía, ¿eh? Qué va, tío. Poco fumada esto, ¿no? Lo más cerca que estaba ha sido la rueda anterior. Es que tengo 45 de daño y parece que el tío tiene, no sé, 100.000 de vida. Vale. ¿Qué pasa si uso la carta? Y me piro. Antes de morirme, voy a hacerlo, ¿vale? A ver qué pasa. Buenas, Herier. Yo creo que el truco va a ser reiniciar hasta tener, yo que sé, Epic Fetus, por ejemplo, ¿sabes? Con Epic Fetus es easy. Voy a reiniciar. Espérate, voy a tirar esto. ¿Y qué pasa si salgo aquí? Igual no hay que matar a Mega Satán. Igual ahora simplemente hay que buscarle la trampilla y nos vamos hacia arriba. Carta fragmentada. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué? ¿Han cambiado el font del mod? Buena, coño, de la puta madre. Bueno, ¿puedo dar un hit a alguno? Me voy a mi casa. Vale, pues nada. Que tenemos 350, nada. 4, nada. Nada. Oye, tenemos Wafer. Duality. Nada, con esto voy a tardar un puto año. Vámonos de aquí. Bueno, tengo delit. Nada, nada, nada. Vámonos de aquí. 2,52. Nada, tampoco. ¿En qué me he transformado? Ah, en Mother con el cuchillo, ¿no? Holy Shot. Por Dios. Bueno, el fuego hace daño, pero... ¿Han cambiado la font del mod? ¿Os dais cuenta?
Tengo la planta. Con la planta verde podría quedarme FK aquí y me lo pasaría. Tarde o temprano me moriría. Mega Satán. Nah, tío, olvídate. Tenemos la marca, Tractor Bean. Ni de coña, vamos, hasta luego. Magic Mushroom, con Technology, pulmones de luz. Buah. Castaña. Nope. Nope. Cricket con 66 de daño. Y Pekak. Madre mía, espérate un momento. Esta puede ser buena, ¿eh? Vale, esta puede ser buena, ¿eh? Pam, parao. Y Pekak con Trisagion más Cricket. Wow. Vale, esta puede ser la buena, ¿eh? Y además el vampirito para curarme. Vale, vale, vale. Venas varicosas. ¡Ahí va! ¿Y esa Synergy? Coño de la... ¡Gerier! Hago lo que puedo, chavales. Voy a romperla. ¡Rueda la fortuna! Por 10 bombas, lol. Vale, segunda fase. Tenemos Mulligan también. Eso es Mulligan, ¿no? Pero no, no salen moscas. Joder. Joder, me da ahí el final. Vale, muerto. Me ha quitado 5 corazones. No está mal. Medio corazón me ha dado. Podríamos habernos ido antes con la carta, ¿sabes? Gracias. Oh, no puedo llevarme el cuerpo de Guppy, tío. Llevarme el cuerpo de Guppy sería una me dejaría un corazón, no puedo. Lo que sí puedo hacer es farmear objetos. Lo que sí puedo hacer es farmear ítems. Joder, no, o sea, debo. Vale, mientras tanto me voy curando con el vampirito. Vale. ¿Cada cuánto cura el vampirito? Creo que es cada 12, 3 enemigos muertos, puede ser. Estos desafíos molan en el sentido de que te permiten explorar builds rarísimas, ¿sabes? Hostias. Builds que sería muy raro a veces conseguir. Y eso está guay. Buena curita. Moquetes. ¿Me podéis dar objetos, por favor? The Moon. Gente, han cambiado la font, ¿verdad? Del mod. Del External Item Description. Lo han cambiado 100%.
Tiene pinta de que en este desafío no caen objetos aquí. Tiene toda la pinta, por lo que estoy viendo. Porque no es normal que no me hayan dado ni un solo ítem. Vamos a esperar una... Espérate, una más. ¿Qué me ha dado? Excuse me. Ace of Clubs. The Devil. No. The Devil. Pues no, tío, no dan cofres, ¿eh? Qué cabrones los desarrolladores. Solo te dan los cuatro iniciales esos que están fuera de Mega Satán. Qué cabrones. Escúchame, voy a llevarme esto, ¿vale? The Devil. The Devil puede ayudarme en cuanto ya me falte daño. Puede que me ayude. Qué cerdos. Están en todos los cabrones, ¿eh? Vale, ¿dónde está Mega Satán? Ah, vale, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Lo bueno es que me estoy curando. Mira, Pops. Bien. Estos objetos que me están dando, quizá cuenten para los que te quitan, ¿sabes? Y quizá me empiecen a quitar pocos. Perdón, quizá me quiten, por ejemplo, Bob's, las bombas de Bob. ¿Sabéis lo que me duele no poderme llevar el cuerpo de Guppy? ¿Sabéis lo que me duele? Pero llevarme el cuerpo de Guppy es bastante XD. No entiendo qué me da a veces, tío. Hierofant. A ver, puedo llevarme el cuerpo de Guppy, pero sería arriesgar muchísimo. Me garantizaría 9 vidas, en plan de, por ejemplo, lo que es útero, todo eso, pasármelo a 1 de vida. Pero nada, nada, paso, tío. Creo que es arriesgar mucho. Mira, me han quitado un corazón. Y no sé qué me han quitado más. Me han quitado Trisagion. Qué hijos de puta. Vale. Muerto. A ver, aspecto positivo de esto. Ya no hay tanto peligro, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos pasado lo peor, que es Mega Satán. La Dark Run. Pero aún así nos siguen quitando un corazón entero, ¿eh? Nos siguen quitando un corazón entero. Pero puedo farmear un poquito, ¿sabes? En los demás pisos. Mira, puedo farmear cofres. Corazones. Puedo romper las calaveras estas. Bueno. Diempress es mucho mejor, yo creo. Porque parece que no he explorado esta habitación de arriba. Sale como sin explorar. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué me ha dado? Hanged Man.
Hanged Man no está mal. Mira, por ejemplo, aquí Hanged Man. Saco de runas. Saco de runas no está nada mal. Me puede dar Yera, me puede dar Dagaz. Cosillas útiles. Me voy a poner muy triste cuando me quiten cricket. Porque realmente no me sé el orden en el que te quitan las cosas. En los demás pisos creo que ya empieza a haber tiendas y no sé si cuartos del tesoro. Bueno, cuartos del tesoro lo dudo bastante. Toma, en la cara. Eguaz. ¿Cómo funciona Eguaz en este mapa? Porque no me puedes hacer un... Aquí da igual, no funciona. Pero no me puedes hacer una trampilla hacia abajo. Tower, no me gusta Tower. Va, vámonos, vámonos. Un piso más. Ahora tenemos que hacernos... corazón, ¿no? Ahora toca corazón de mamá. Vale, el corazón va a ser fácil. Yo creo que ya hemos pasado a lo peor. Espérate, ¿es aquí? No, 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 ahí no puedo entrar. Se acaba la run si entro ahí, ¿no? Espérate. ¿Tengo que buscar el rayo de luz? ¿O entrar en el puto cofre? Yo por si acaso voy a explorar todas las habitaciones. A ver si en alguna hay un rayo de luz. Vale. Uf, menos mal que no he entrado al cofre. Menos mal, ¿eh? Casi la lío pardísima, tío. ¿Qué me han quitado? No sé qué ítem me han quitado, ¿eh? Vale, no pasa nada. Se ha ido el rayo de luz, ¿lo habéis visto? ¿Y se abre hash? Ah, no, pero se queda cerrado. Vale. Brimstone, papá. ¿Cómo funciona Brimstone con esta build? Ah, tardamos un puto milenio en abrirlo. ¡Ay, Dios mío! Creo que se me acaba de joder la run. Se me acaba de joder la run por coger el brimstone. No te creo, tío. Porque ahora no controlo bien IPCAC. Y como tengo que dejar presionado esto para cargarlo, no para de disparar. Ah, tío, qué cagada. Ay, mierda. Bueno, gente, podemos sobrevivir de alguna forma. En algún momento me quitarán el IPCAC, ¿vale? ¡Que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Coño! ¡Qué injusto, joder! Power Peel. Rango no me interesa. ¿Esto qué hacía? Espérate, el cordón umbilical. Cuando te quita, quita, quita. Vale, me da igual. Power, tío. Vale. I'm excited. Burp, speed up. Vale, speed up. Bueno, The Empress me va a ayudar más. Quítame IPCAC, por favor, quítame IPCAC. Tengo 81 de tier delay.
Otra vez me das esto, pelotudo. Yo creo que puede ser worth ahora coger esto, ¿eh? Igual no tuve que haberlo cogido ahora, sino esperarme un poco. Bueno, no importa. La cabeza de Guppy con el daño que tienen mis moscas. Buenas, Herier. ¡Pero tío! ¿Cómo es posible que... no... ¿Qué está pasando? Vale, estoy jodido. No tuve que haber cogido esto. Me jodió la run yo solo, tío. Qué rabia. Vale. Vale, esto está bien. Duplicar los pickups. No me di cuenta, tío. Podría haber cogido doble daga. Vale, esas moscas, gracias. Qué enfado más tonto, eh. ¿Qué me han quitado? Ah, no me han quitado. Vale, vámonos para arriba. Vale, negativo. Uy, corazoncitos negros, gracias. No me quitan el puto IPK. Bueno, pero estamos bien, a ver, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Paciencia, ya está. Si es que me he puesto en 81 de tier delay. Madre de Dios. Vale. La bombilla. Bueno, la bombilla no es muy efectiva en mi caso, ¿eh? De hecho es bastante mierder la bombilla. Prefiero los moquetes. Yo creo que lo peor ha pasado ya. No compliques más la partida, Herier. Haz las cosas con calma. Bien, además con las mosquitas es que quitan 60, bueno, quitan el doble. ¿O era el triple? Hágalas. Espera, vamos a castear esto. Ah, sí. Que estas moscas guanchotean a todos los bosses, ¿eh? Ya está. Yo creo que con esto gano partida, fijo. Vámonos. Al boss este lo voy a guanchotear. Atentos, ¿eh? Monstruo. Hasta luego, crack. El tratamiento experimental. No, thank you. Mow the Void. Mow the Void es la hostia.
Mow the Void es la hostia. Pero claro, ¿cómo funciona Mow the Void con Brimstone? Esto en verdad es súper risky, ¿eh? Nada, tío, paso. No, no vale la pena, no vale la pena. Uf. Mira mis mosquitas como hacen el trabajo sucio. Grandes, coño. ¿Esto qué es? ¿Una biblioteca? Rerolea todos tus ítems. Solo afecta a ¿cómo? Llaves y demás. Vale. Galad, espérate, vamos a tirar aquí a Galad. ¿Esto qué es? The Stars, me da igual. Yo creo que ya nos lo pasamos. Ya nos lo pasamos, mis panas. Quítame mi pecac, por favor, quítame mi pecac. Nada, oye, que no me quita el puti pecac, loco. El subdawood este no me interesa. Sigo prefiriendo Krampus. Pues ya estaría, mis panas. Ya nos pasamos este desafío. Tenemos, estamos en Catacumbas 2. Luego me imagino que vendrá Celar 1, Celar 2 y ya está. Bueno, Celar 2, 1. Mira, atacad. Es más, voy a multiplicarlo. ¿Sabes? Hago así. Hago así y ya me sobra la vida. Perfecto. Mira, hay tiendas y todo, ¿sabes? A ver. ¡Dispara! ¡Hala! Ya tengo toda la vida. Mamá Mega me lo podría llevar, ¿eh? No hace falta. No sé qué estoy buscando realmente. No estoy buscando nada en particular. Car battery. Activar doble las moscas. Y me llevo esto también. Y me llevo esto también. Pues ya estaría. Mira todas las moscas que llevo, chu. ¿Qué hay aquí? ¡Hasta luego! Pues ya estaría, chicos, ya no lo pasamos. Hemos pasado todo lo peor. Uf, cómo me he tilteado cuando empecé a morir y morir y morir, ¿eh? Madre, qué tilteada, tío. Belly button. ¿Qué me das? Más rango, más rango. Pues ya estaría, ¿sabes? Au. Pero sigo con el puñetero y pecac. Sigo con... Cricket Head. Au. Sigo con lo poderoso. Au. Buah, qué guay, ¿no? Con las moscas no tengo que hacer nada. Mira, ya se encargan. Y encima las activo doble, saco 6. Buah. Ni guppy, ¿sabes? Es que ni guppy es tan poderoso.
Feels like walking on sunshine. Vámonos. 40 minutos de desafío, tío. Vale, me han quitado por fin IPCAC. Me han quitado IPCAC. Tengo 660. Me han quitado IPCAC y Cricket Head. Pero sigo teniendo 660. Y estamos en Basement 2. Vale. Sótano 2, luego sótano 2. Sótano 1, perdón. Y se acabó el desafío. La verdad, que menudos cabrones, Me han quitado IPCAC y Cricket Head a la vez. Pero bueno, da igual. Sí, voy poderoso de cojones. Feels like walking on sunshine. Vámonos. Por fin me he quitado uno de los desafíos más horribles. A ver, tampoco es tan horrible. Simplemente hay que buscar una buena combinación de ítems. Y ya está. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. ¿Sabes? Buscas una buena combinación de ítems y ya está. Creo que he estado reroleando como 15 minutos, ¿no? No tengo ni que pegar. Buena, mira las bombas de Bob. Que las tenía ya desde. Mira, ya está. Listo. ¡Nos lo pasamos! Logro desbloqueado. Laz Blitz More. Lázaro sangra más. Fíjate que me han dado hasta un logro de Steam. No, no me había hecho ese logro ni en mi cuenta principal, tú. En mi cuenta principal no tengo. Bueno, mi cuenta principal ya es la otra. Aquí no tengo nada hecho de los desafíos. ¿Me dan tanto asco los desafíos? Challenges. Pues mira, tenemos ya todos los desafíos estos, verde-azules, hechos. A ver, desafíos asquerosos que quedan por hacer. Brains, The Guardian, Cursed, Solar System. Bueno, esos quedan bastante guarretes. ¿Qué es lo de Lázaro sangra más? ¿Dónde está Lázaro, tío? Lázaro. ¿Será que cuando le pegan dejas un creep? Puede ser. No sé. En fin, chicos, bastante guapo, ¿eh? Me he tilteado un poquito y he estado reroleando al principio para buscar una buena composición, pero es el truco del desafío, ¿eh? Si te das el desafío con uno de daño y etcétera, no te lo vas a pasar. Hay que rolear, te encontrar algo poderoso y tirar a partir de ahí. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.